Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que súper chido, ¿cómo andan? Bienvenidos, gracias por estar por acá, ¿cómo estás Daniel? Bienvenido Anderson, ¿cómo estás amigo? Bienvenido Eder, bienvenidísimo Kenny, un saludo, gracias amigos por estar llegando, gracias por dejar sus bonitos likes. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les está tratando la vida? Espero que muy bien. Dice, no manches, ya me acabé los energipremios de la semana, dice aquí Dani, vamos a ver cuántos me quedan a mí. ¿Qué trans amigos? Ya vine con el Mayin Jack, sabes que soy fiel a tu stream, gracias amigo. La neta, los otros nada más los veo para reír cuando flamean. El tuyo, el de cero, es el chido. Qué grande, amigo. Muchas gracias por decir eso. Patricio, bienvenido. Gracias por estar acá. Mira, bro, yo también ya casi me los termino, ¿eh? Tengo 495, que equivalen a 4. A 4 Energy Premios. Entonces, pues, sí, casi se acaban. Qué troste. Y eso que le puse el tanque extra. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Amigos, bienvenidos. Vamos a... Amigos, hoy en la mañana estaba muy triste. Dice, quisiera jugar, pero trolearía. Éntrale, no importa, estoy en la Smurf. Estoy en la Smurf. ¿Cómo estás? A Bidibadidibu, ya tenía rato que no te veía. A Bidibadidibu, ¿dónde andabas? A ver, esta es mi Smurf, entonces no hay pedo si troleas, Getch. Mira, tengo 58.9 de win rate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Llegar a los 50. Terrible. Dice, bienvenidos a este show donde volveremos con los malos, los gimnasios y los Pokémon dominantes con nuevos Pokés y nueva acción. Es cierto lo que dice Amenaza, amigos. El 16, más o menos 17 de noviembre, voy a estar trayendo en vivo con ustedes. Vamos a estar jugando Pokémon Violet, Pokémon Scarlet y va a haber nuevos Pokés, va a haber nuevas dinámicas. Vamos a estar regalando un montón de Shinies. Si son colaboradores van a tener un chorro de Shinies aquí conmigo. Y también vamos a estar jugando BGC otra vez, porque a mí me mama el BGC. Entonces va a salir Escarlata y Violet. Hoy sacaron un nuevo tráiler, sacaron la edición de Pokémon, de la Switch de Pokémon Escarlata y Pokémon Violet. Está bonita, pero me sigue gustando más la edición Splatoon. La edición de Pokémon, no sé si ya la vieron, miren. ¿Dónde voy a poner? Nintendo, Switch, edición... Vean, se las voy a enseñar a los que no la han visto, pues ahorita se las enseño, déjenme ver si... Ah, acá está. Pues mejor les enseño el tráiler de la Switch. Está chido, pero me gustó más la de Splatoon. Vean, esta es la Switch de Pokémon. Está bonita, la neta sí está bonita, pero como que no tiene tanto color y a mí me mama el color. Vean qué bonita está, la neta sí está muy bonita. No me gustó el contraste que hace con negro, me hubiera gustado que tuviera otro color. Esa es la Switch nueva. Y acá pues, esto me encantó. Si hubiera estado solo así, estaría genial. Pero le pusieron estos dos con un tono como simple. Si hubiera tenido el tono como lo pusieron acá, así, hubiera estado genial. Así yo creo que sí me animaría a por esta Switch. Pero lo hicieron muy sencillo, como que sin lo iluminado. Y se ve como una estampa, la neta. Está bonita. Pero creo que me sigue gustando más la edición de Splatoon. Y va a estar disponible el 4 de noviembre. Está chingona, la verdad, sí está bonita. Y hoy salió esa, salieron dos nuevos Pokés. Uno que es Pokémon tipo fuego psíquico y otro es tipo fuego fantasma. Está interesante. Tengo 135, dice Gage, de energía. ¿Cómo estás, Huguito? Bienvenido. Dice, Deus, por ti me hago la jarocha. ¡Ah, caray, Raulito! ¿Cómo has estado, amigo? Bienvenido. Ya tenía rato que no te veía por acá. Bienvenido, amigo. Me da gusto verte. El buen Raulito. Dice, denle van a la amenaza. Nah, ¿cómo que la amenaza? Pobrecito. Dice, ¿cómo? En cada stream tuyo estoy, solo que a veces no saludo. ¡Oh, terrible! ¿Cómo? Ayer no te vi. 16, 17 de septiembre. No, de noviembre. Muerte a Escarlata, viva Violet. Oye, Violet me está gustando mucho. Pero ya encargué el Escarlata. Y sí, la neta, Violet me está gustando más. Pero yo ya encargué el Escarlata en Amazon. Y cuando costaba 1100 pesos. Entonces, ya ni modo. Yo lo encargué el Scarlet porque me gustó el nombre Scarlet. Me gusta el color Escarlata. Pero en cuanto a legendarios, me gustó más el de Violet. Y en cuanto a la temática futurista, me gusta más el de Violet. Por eso. Dice, y un tipo normal dragón. Pero están muy XD los legendarios. ¿Quién sabe? O sea, que se convierta en moto es lo que lo hace XD, pero bueno. Si se juegas con tus seguridades, estoy apegado en experto. Sí, claro, entra a jugar. Miren, les dejo el ID.
Les dejo el ID. Arepas hypeadas porque todo lo de Pokémon está brutal. La verdad, sí, vamos a estar trayendo un chorro de Poké nuevo por acá. Les voy a estar regalando muchos Poké Shinies a los que son colaboradores. Bienvenido, Guadalupe Ro, gracias por estar por acá. ¿Cómo estás, Eder? Bienvenido. Dice, no me compro Switch porque me duele el codo los juegos. Pues... pues no es como que te vayas a comprar miles de juegos, ¿o sí, Barbiux? Si te compras la Switch, ¿qué jugarías? A lo mejor jugarías el Unite, que es gratis. A lo mejor te comprarías el nuevo Pokémon. ¿Y qué otro te gustaría? El Splatoon 3 está chido, pero... si no tienes tanto tiempo, pues no vale la pena comprarte tantos. Igual puedes comprarte uno, te lo terminas, lo vendes, te compras otro. Abraham, gracias por tu like, amigo. Bienvenido. Gracias, amigos, por estar por acá. Gracias a los que han dejado su bonito like. Bienvenidos. Yunuen, muchas gracias por esas estrellitas. Dice, estoy a 3 partidos de ser master, ¿me vas a ayudar? Ok, cáile, cáile, Yunuen. A ver, déjame, si te encuentro, te invito de una vez. Yunuen, vamos a invitar al poderosísimo Yunuen. No te veo. No te veo, amigo. ¿Estás trabajando ahorita? Sí, si puedes, éntrale, bro. Si puedes, éntrale de una. Gracias por esos bonitos likes, amigos, bienvenidos. Me da gusto verlos por acá. Gracias, Yunuen, por esas estrellitas. Ayer hubo 0 estrellitas y aprecio un chingo cuando mandan estrellitas. Se siente mucho el apoyo. Lo agradezco mucho, Yunuen. Muchas gracias, amigo. 10 estrellotas, excelente servicio. Hasta la noche, va en la noche. ¿Me acuerdas, Yunuen? Porque la otra vez se me fue la onda, bro. Se me fue la onda y no recuerdo haberte invitado. Habrá que vender el cuerpecito, dice, no lo hago, compa. Dice, está bien cara una Switch y mi amado no me quiere comprar una. Dile que te la compre. Pueden encontrar promos buenas, pueden encontrar promociones buenas. Igual, por ejemplo, aquí en México, a BDD, hay una cosa que se llama El Buen Fin. Y ponen los precios muy baratos de las Switch. No sé si existe algo ahí donde vives tú, o algo similar. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el Black Friday. Te digo que en México existe el Buen Fin. No sé si existe algo similar. Es un tiempo en donde hacen descuentos chidos. Y si crees que si vendo mis estampas edición especial de Qatar de Messi y Cruz Azul, no lo sé. Es que no sé si estén caras, la verdad. Me alcance para comprar la Switch. Esa Switch va a estar como en 10.000 varos, 10.500. La más barata que he visto fueron 5.000. Es que mira, ya salieron nuevas versiones. Lisbeth, bienvenida. Ya salieron nuevas versiones. Por ejemplo, salió la OLED y de la OLED han sacado versiones como la de Splatoon o como la de Pokémon. Pero si tú te compras una Nintendo Switch de las primeras, o por lo menos a lo mejor no de las primeras, de las anteriores, puedes encontrarte una en 5.000 pesos sin problema. Cazando liquidaciones. No manches, yo pude haber comprado una... La mía te costó... te costó 3.000 la tuya. A mí, yo pude haber comprado una Switch edición Animal Crossing en 3.000. Pero la neta, se me fue la onda. La vi y dije, ¿para qué quiero una? Son 3.000 varos, no vale la pena. Y mira, sí hubiera valido completamente la pena, bro. Completamente hubiera valido la pena. Pero bueno, la cagué. Amigos, ¿alguien quiere entrar? Nos hace falta una persona. Una personita que gusta entrar. Hay espacio para uno. A ver, ¿quién está? A ver, ya entré en live, pero no entró. El Torregoz tampoco entró. El Chinchito tampoco. Getch sí está en la sala. ¿Quién más quiere entrar? El Pokémon podría, pero está jugando en el equipo, yo me imagino. El Odes ya no acepta. Wey, el Odes de un momento acá se ha apreciado mucho, ¿verdad? Antes jugaba conmigo bastante y ya se ofreció. ¿Tú no quieres entrarle, Uño? Uguiño, ¿no quieres entrarle? Ah, mira, ya se desfreció. Ojalá. Dice, no es que son estampas exclusivas y están bien caras. ¿En serio? Dice, sí estuvo bot porque se les mojó la caja y las vendieron en liquidación. Pero cuando empezó el relajo de los Joy-Cons no pude hacer la garantía. OF. No, yo hablo de en Best Buy, en Puebla. De hecho, en México, en todo México, sacaron Best Buy, se fue. Y puso toda su tienda online en liquidación. Y habían Switch baratísimos.
Switch baratísimos a un precio que dices, no creo. Y sí, sí eran buenos descuentos. Si aprovecharon, chido. O sea, por ejemplo, ahorita en Amazon, la Switch OLED está en 6.400. 6.400, está muy barata, la neta. O sea, no está barata, obviamente, pero a lo que vale normalmente está barata. Ah, por ejemplo, una micro SD de 256 GB, marca Samsung, ahorita está en 450. Si no tienen una memoria para su Switch, se las recomiendo bastante esa. Voy Duraludón. ¿Vas a ir Duraludón? Ok, ok. Entonces, ojalá que nadie se vaya a DC. ¿No te quieres ir Mew o DS? Mew ahorita está. Es el más roto de los. De los ADC. Mew está con todo, eh. Mew está potente, bro. A ver, Odes ya pidió ADC, amigos. No se vayan a ir a DC. El Odes ya lo pidió. Porfa, hagan paro. Ay, caray, el Gitch fue con tortuga y rayos. Muchas gracias, Tamara con H. Gracias por esas 15 estrellotas. Dice que vuelva el Deus Presa Dólar. Pues creo que ahorita andas en el top, Tamara. Y eso que has dado 25 estrellitas. ¿Cómo te explico que andas en el top 5 y eso que has dado 25 estrellitas? ¿Cómo te explico eso? Dice: tengo mi colección de primera edición de la manga oscura de Magician Force de Yu-Gi-Oh! Blue Eyes de leyenda del ojo azul y mago oscuro. ¿Cuánto me dan por...? La neta, no sé, Yu-Gi-Oh, bro. Desconozco de Yu-Gi-Oh, amigo. Entonces no te podría decir. No mames, que nos tocó contra el Majin. Y está el Carreobots y el Dairos. Ups, el Carreobots y el Dairos juegan chingón. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Pónganse las pilas. El Gage que se fue con la tortuga. No mames, que... Ando entrenando todos los top. Bueno, a ver qué tal nos da contra el pinche Dairos y el Carreobots. Duela Snipe. Pues se tardó un chingo, eh. O sea, yo estaba invitando al Adri y al Dairos, pero estaban con su novio el Majin, por eso no entraron. Y pues se tardaron mucho. Porque pues yo tardé en invitar a Lodes y que aceptara, se dignara a aceptar para empezar. ¿Qué onda, Serginho Pedorriño? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el buen Serginho Pedorriño? Bienvenido. Hay una app llamada Yu-Gi-Oh! Prices. Mira, aquí dice este compita que hay una app para que cheques los precios de eso, bro. Vamos con el poderosísimo Night Slash. Ya me vio este wey, ¿eh? Por eso se fue. Ya me vio este compa. Me lo chingué. No pude matar al otro bro, pero por lo menos a este sí lo maté. Lo hice bien, amigo, yo lo hice bien. Ni siquiera sé quién eres, dice el Serginho. ¿Cómo que ni siquiera sabes quién eres? ¿Cómo que ni siquiera sabes quién soy? ¿Qué te estás creyendo, Serginho? ¿Qué te estás creyendo, Serginho? Ah, me mató la rana asquerosa. Uy, es que no tenía nada de vida, por eso de un surf me mató. Pero tenía que intentar robarles eso. Sí los robé varios, pero no valió tanto la pena porque me... Cian, ¿qué estás haciendo en la base, Cian? No mames, Cian, ¿por qué te quedaste ahí? Odes, sube. Odes y el Tyranitar suban.
Ay, me ultió la canalla. La canalla rana me ultió. Wey, Shotero, eres nivel 5, brother. Te estás pasando de lanza, Shotero. Bien, Lodes, bien de Lodes. El Lodes va, lo hizo, bueno. Solo mató a uno, mi pedo. Wey, espérate. ¿Pero por qué te lo robas? Estás viendo que quiero sacar el nivel. Pasada de lanza. Ya no puedo hacer nada. Se va a meter, amigos. Nada, GG's, amigos. Nos están dando hasta para llevar. Y por ejemplo, la carta más cara que tengo de todas. ¿El Glaziken? ¡A la vista tengo todos! ¡Wey, qué pedo! Están haciendo picnic en mi jungla estos cabrones. Están haciendo picnic en mi jungla estos güeyes. Literal eran todos. Wey, qué asco, amigos. ¿Y mi equipo dónde está? No, terrible, eh. Gracias por el follow, Modus. Gracias por el follow, amigo. ¡Oh, lo burgo! ¿Cómo se curó todo? El Adri se curó todo así de cabrón, de Maru. ¡Pum! Todo junto se lo curó. Dile que su misión es soportear. Mi mimo es troll, ¿qué te puedo decir? Mi mimo es como el mimo que tengo aquí en los stickers. ¿Lo has visto? ¿Has visto ese mimo que tengo en los stickers? Es igualito de troll. Sí, igualito. Ah, estamos. Nos están dando hasta para allá, amigos. No mames, el surf del mío me aniquiló. Ya se están haciendo el objetivo, amigos. No, hombre. Están durmiendo. Wey, mi Pulpitar, sigue siendo Pulpitar. Neta, no es posible que siga siendo un Pulpitar. Ya me dijeron que sí a mi Nintendo Switch OLED de Pokémon. ¿Quién te dijo, bro? Qué chido. ¿Te la van a regalar? Qué buena onda. Si te la van a regalar, qué chingón, qué buena onda. Amigos, ¿y si flipeamos? ¿Y si flipeamos? Nos va a costar un chingo de trabajo, pero podemos flipear. Tenemos Duraludon, tenemos varias cositas que pueden flipear. Splatoon, gracias por volverte colaborador. Muchas gracias, Splatoon. Gracias, gracias, crack.
Amigos, necesito que vengan para acá, güey. Es que mi Tyranitar está abajo. No mames, Tyranitar. ¿Por qué estás allá abajo, güey? Nah, güey, mi Tyranitar está bien manco. Vean dónde está el Tyranitar. Vean dónde está el Tyranitar. Teníamos que hacer esa cosa porque si no perdíamos, cracks. Y vean dónde están. Ay, no, pinche Tyranitar, eres muy malo, güey. Ya, güey, el Tyranitar, ¿qué pedo? Ya perdimos, puto Tyranitar malo. Me costó, ¿por qué te costó mucho renovar, güey? ¿Por qué te costó mucho renovar? 40 pesos, ¿no? 40 pesitos. 49 para ser exactos. Güey, nada, mi Tyranitar, repetimos sin el Tyranitar, amigos. Repetimos en el Tyranitar, amigos, porque sí se pasó de lanza el pinche Tyranitar. Güey, nada, me tiré. Mi Tyranitar se pasó de lanza, pero mucho. Sí, mantía, ¿no? Wey, vean el daño de Tyranitar. Vean el daño de mi Tyranitar. No mames. Neta, se pasó de lanza el wey. Wey, les debería de dar vergüenza, amigos. Les debería de dar vergüenza. Vean el, vean sus daños. Vean el daño del Tyranitar y vean el daño del Duraludon. No, no sacaron ni los 30 que hizo nuestro support. Ni los 30 que hizo nuestro support. Se pasan de lanza. Se pasan de lanza. GG's, güey. Es que ve eso, brother. No puedo hacer algo al respecto cuando mi Tyranitar es nivel, o sea, tiene 20.000 de daño y mi Duraludon hace 29.000 de daño. ¿Qué puedo hacer ante eso, amigos? ¿Qué puedo hacer ante eso? Sí, güey. Teníamos que estar arriba y el único que estaba arriba era Getch. Los demás, quién sabe dónde andan. El único que estaba arriba estaba Getch y yo. Y ni modo que nos hagamos una teamfight Getch y yo contra todo el equipo. Y si yo digo que vayas Gengar. Es que para ir Gengar tengo que irme en la cuenta principal porque no lo tengo comprado. En esta que es la Smurf, no lo tengo comprado. Mago Diero, gracias por el follow. No lo tengo comprado en la Smurf, bro. ¿Por qué es Platón? ¿Por qué dices que te costó mucho, bro? Güey, no, mi Titar jugó con las nalgas, bro. Mi Titar jugó con las nalgas. Mi Titar jugó con las nalgas y no sabía qué hacer. De puro farmear hizo daño. No sé qué le pasó a mi Tyranitar. Dice, imagínate qué pasaría si Majima jungla ese Tyranitar ni evolucionaba. No, se pasó de la jungla. Yo hice un muy buen ganqueo. Maté al Mimo, maté a la rana. Y tanto para que abajo mi Tyranitar hiciera pura tontería. Güey, los de abajo valieron queso. Los de abajo, era el Duraludon y el Tyranitar. Ni uno de los dos hizo algo. Ninguno de los dos hizo algo. Ese Reptar sí salió malo. Pobrecito del Reptar. No sé qué tenía en mente. No sé qué tenía en mente. Gracias a los que están dejando sus bonitos likes, amigos. ¿Cómo estás, Ajoran? Bienvenido. Ok, nos toca contra... Claro, no sé quién sea, pero se ve que solo juega Machamp. Igual que el Cinderace, solo juega Cinderace.
Pues Nipex, vamos a darles. Si solo juegan un poke, se supone que deben de ser muy buenos con ese poke. Tuve que pedir a mi hermana su tarjeta porque la mía no pasa. Pedirle un favor a ella es vender mi alma. ¿Cómo crees, Splatoon? ¿Dónde está mi pichi gatito bailando? No son, ¿sabes cuando renuevan? No suena, creo que suena cuando son nuevos collabs. O cuando renuevan después de mucho tiempo, como unos 2 meses o algo así. Si renuevan, por ejemplo, días después, no suena o suena tarde. Espero que ahorita suene. Porque no me, o sea, no sonó una notificación. El I remember when a los mamá. Uy, amigos, en la mañana estaba bien triste porque había perdido mi cartera. Y adivinen dónde la encontré. Ya no estoy triste porque ya la encontré. Pero adivinen dónde la encontré. Pero ese no es Blastoise. Mi Blastoise, el Gage va Blastoise. Bueno, a ver, confío en el Gage porque el Gage sabe jugar. Pero no confío en el Blastoise. La neta, no confío en el Blastoise. ¿Debo saltar en el TV del chat? Sí, supongo. ¿Debajo de mi almohada? No, no estaba debajo de mi almohada, amigos. O sea, peor tanto. ¡Ay, qué bueno del Gage! Se la sacó el Gage ahí. La tiene fe. Todos son re mal pensados. Tengo que hasta explicar que se sacó. Sal de ahí, Gage. Sal de ahí. Esa no es tu familia, amigo. Sí logró salirse el Gage. Vamos, métele presión a ese mimo asqueroso. Pusha al mimo, pusha al mimo. Oh, rompimos muy temprano, ¿no? Creo que les rompimos muy, muy ágil. Pues a lo mejor ya no va, ni va a decir nada, bro. ¿Qué? No salieron las abejas porque le rompimos base. Ya no salen los altarias. Si rompes base no salen, amigos. ¿Pueden creer eso? Está interesante, ¿no? Que no venga el conejo. Tengan cuidado con el conejo, amigos. Hagan front para que no llegue el conejo. ¿Se pushea o qué pex? A las medallas. Y... ¡ay, maldita ulti! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo al canalla! Quédense cerca del rey, amigos, para que el rey pegue. Buena ulti, bochito. Metan puntos, metan sus puntos. Si no pueden romper, ahí hay un chorro de puntos para que los rompan todos. Ahorita checo, bro, porque no estoy muy seguro. Creo que son 6 marrones... 3 rojas, 2 blancas, 2 azules y 2 moradas, creo, pero la verdad no me acuerdo. ¡Ay, el Gage se los robó! ¡Qué grande eres, Gage! ¡Qué grande el Gage que se los robó! Mine. Qué grande, ¿eh?
Tengo que matar a este güey porque me va a notar de gratis. No está chido que me anote de gratis. Sin recibir su merecido. Vayan subiendo, amigos. Vayan subiendo, cracks. Me mató el mimo. Deus, cuenta pues quién se comió tu cartera. Ah, ya, sí, cierto. Dice, posdata en Colombia, billetera, hombres, cartera, mujeres. ¿En serio? Acá es igual, cartera o billetera es para los dos. Pues me quedó, mira, acá a un lado de la silla se cayó. Y dices, pues es normal, ¿no? Haces stream ahí. Sí, pero no hay una forma de que se quede en algún cojincito o algo por el estilo. No hay forma. Pero ¿sabes lo cagado y dónde quedó? Quedó atorado en la palanca donde haces para atrás y eso. Entonces jamás busqué ahí. Y como la cartera pues tiene color como oscuro, negro, y la silla también es negra, jamás busqué ahí. Me fui todo triste a la escuela, a la uni, a checar, a tomar clase y todo eso. No manches, todo el tiempo preocupado porque no está pichi cartera. Ok, ahí lo perdimos. Yo digo que va. No manches. Hijo. No podía vaquear si estaba quemado. Qué tontería. Amigos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vengan aquí arriba porque va a salir el Reggie. Y ese es nuestro Zardos. Recuerden que ese Reggie es nuestro Zardos. Entonces tenemos que hacerlo sí o sí. Aguas con el conejo, amigos, lo puedo robar, ¿eh? Ahí ahora sí, preparen con ultis y todo para que pushemos. Preparen ultis, preparen lo que tengan que preparar porque esto se pushea. Láncenles de todo, amigos. No mames, sí me mató. Muy buena, Dairos, muy buena, Dairos. No mames, no mames. A ver, ¿qué harán estos güeyes? Vayan al centro, amigos, porque se pueden hacer el Rayquaza y perdemos. Ya se lo están haciendo, amigos, vayan al centro. Tú, Getch, vete al centro, güey. Ya lo están haciendo, Getch. Getch. ¡Ay, Gage! ¡Qué grande eres, Gage! ¡Qué grande que sos, Gage! ¡Qué grande que sos, Gage! Güey, ganamos gracias al Gage, la neta. Gage lo hizo increíble ahí. Se robó esa cosa, ya me hemos perdido. Esos güeyes tuvieron fe. Tuvieron fe, pero les faltó algo. Este güey me mató. Ya se rindieron. No, el Gage nos salvó ahí.
Sí, estaba tremendo camuflaje. Dice, Deus, Absol, ¿qué clase de universo es este? Lo he usado varias veces, bro. ¿Cómo estás, Ferchungas? Lo he usado varias veces, amigo. Güey, sí, estaba aquí, aquí donde está la palanquita de la silla para hacerla para atrás y para adelante. Ahí quedó, pero quedó así, mira. Así quedó. Adelante, estaba así. Supongamos que esto es la palanca, así quedó, pero metido. Estaba súper escondida. Literal, la encontré porque busqué en todas partes. El Gex lo hizo muy bien. Cian, lo hiciste también muy bien, Cian. Muy bien. Hoy sí jugaste chido. Bueno, ahorita en esta partida, pues. Sí, por nadita se perdía. Pero el Gex la salvó. Como ganamos, repetimos mismo equipo. Yo estaba sucumbiendo, amigos. O sea, no tenía mucho dinero aquí adentro. No tenía mucho dinero adentro. Creo que, vean, tengo 50 pesos nada más mexicanos. Este billete de 20 euros que me regaló Matthew cuando vino. Este billete de 2 dólares que me regaló la Luciérnaga. Y ya. Pero tenía la tarjeta de débito, que es un desmadre sacarla porque pues, no tenía la INE, que también tengo la INE. La licencia de conducir que tengo es permanente. Vean. A ver si dice, ah, te voy a enseñar cómo es permanente. No sé si se alcanza a leer. No, ni se ve. Bueno, ahí dice permanente, pero el chiste es que es permanente. Entonces, la licencia permanente cuesta dos, no, cuesta 1.300 pesos nada más reponerla, la reposición. O sea, efectivo no traían casi nada, 50 balas. Pero la licencia vale 1.300 reponerla y es un desmadre, igual que la INE. Que es pues, el ID, para los que son de otro país, es tu tarjeta, tu ID. Y también tenía, pues, otras cuantas tarjetitas, que pues X, la verdad, esas se podían reponer fácil. La que más me preocupaba era la licencia y la INE, que es un desmadre sacarlas. Ah, ok, cambia. A ver, pues no, te iba a decir, no le des clic, pero ya le habíamos dado clic todos. Ah, me pidieron el set de tazos del Absol, ¿verdad? Ahorita se los pongo. El set de tazos de Absol es este. Vean, es 2, 2, 2, 3 y 6. Tengo 2 blancas, 2 moradas, 2 azules, 3 rojas y 6. 6 6 marrones. De hecho, podríame. Creo que no. No podría. Ah, son los mismos de hace rato. El mío está bien roto. El mío está muy roto. Pero si manejas bien, no manejas como tu hermana. Y a lo que escuché, Karina cree que es Mario Kart. No, yo sí manejo chimón. Yo nunca he chocado. Y manejo desde que tenía 16 años. Imagínate, tengo más de 10 años manejando. Gracias por sus bonitos likes, amigos. Bienvenidos. Raúl Cifuentes, bienvenido, amigo. Qué vueltesota a lo menos me fui a dar. Ah, sí, la Luciana les lanza plátanos. Es muy cochina. Porque no se debe lanzar basura a la calle, pero le da igual. No, ¿qué estoy haciendo, amigos, güey? Eso, güey, eso no lo hice yo. Eso fue como un lagarto. Eso fue como un lagarto, ¿eh? Al decir lagarto me refiero a lag. Ah, usó Eject Bottom, ¿eh? Usó Eject Bottom, claramente usó Eject Bottom esa basura.
Glitch Dragon Knight, ¿qué clase de universo es ese? ¿Cómo le cae ese perro? Le hice el soplo, una cosa nueva de mí. Muy buena allá arriba. Muy buena de ustedes allá arriba. No, no manches, no le puedo hacer nada cuando me estunea con la patada y está un poquito lejos. ¿Ya no juegas con la Beatle de Howling Wolves? Es de tu equipo, ¿no? Pues no, hice berrinche un día que lo flameé. Un día lo flameé, así como te flameé a ti esa vez de que no me acuerdo qué hiciste. Ve, ni me acuerdo qué hacen. O sea, los flameé por un momento y ya. Ahí lo flameé una vez. Y desde ahí me dijo que en la vida se volvía a pasar. Porque lo flameé. Ve, ¿cómo se escapó y eso? ¡Qué basura! Push, ¿no? Un pushito. ¿Ya eres de otro equipo tú? Yo pensé que eran del mismo equipo. Juega bien, el conejo ese juega bien. Lo que sea de cada quien. Ese pinche con el tipo se hizo de aquí. Ay, me iba a robar la valla bien aquí. Vamos arriba, amigos. Con el Dragonite. Dragonoide, aguanta, Dragonoide. Tú lo puedes robar, Gage, tú lo puedes robar. Nada más no vais a gastar tu rayo a los onsis. Buena, Gage, muy buena, qué buen rayo. Ah, no mames, fue el Snorlax, entonces no estuvo tan bueno el rayo que digamos, ¿eh? Álvaro, Raúl, bienvenido, Yoshiro, bienvenido, gracias amigos por estar por acá. Ten cuidado con ese Cinderace, ese Cinderace está jugando bien, está jugando bastante bien. Dairos puede meterlos con su pared, según yo. Buena ulti de los dos support, del mismo y del new. Muy buena ulti. Uy, buena ulti el conejo se aventó una muy buena ulti. Va, quédate, Gage, ya no vayas a pushar porque ya se perdió ese push. Un buen push, pero se perdió. Ojo que no hemos podido ganarles un push a esos güeyes. Están defendiendo bien sus bases. Están jugando feo, pero defienden bien sus bases. Así es que si vamos a hacer el objetivo... Uy, vayan arriba.
Me mató el Machamp. Oye, es que no le puedo hacer nada al Machamp cuando te stunea. Voy a tener que farmear ulti a como dé lugar, ¿eh? Ustedes también, amigos. Nadie de nosotros tenemos ulti. Ninguno de nosotros tenemos ulti. A ver si no perdemos por eso. Nadie tiene ulti. En cuanto saquen ulti, traten de ya no farmear. Por ejemplo, yo ya soy nivel 15. Si saco ulti, yo ya no voy a farmear para darles un harm a ustedes. Nada más que sí, ocupo la ulti sí o sí. Y vayan arriba, vayan arriba. Recuerden ir arriba, amigos. Necesitamos ese objetivo que es nuestro Zapdos. Ese objetivo es nuestro Zapdos. Todos vayan para arriba. ¿Por qué si les digo que vayan para arriba, todos están abajo? No pude hacer nada. Todos esos güeyes ultearon. No quieren que hagamos el objetivo. No manches, se van a speedrunear esa cosa. ¡No vayas! ¡Bocho, no vayas, Bochito! ¡Bochito! ¡No les da tiempo, Bochito! Justo saqué la ulti. Vamos al centro, amigos, porque se lo van a speedrunear. Pero en chinga, necesitamos ir en chinga, amigos. Se lo hizo el Machamp, amigos. No mames, que se lo hizo el Machamp. Ay, me mató la Elder, a ver si no perdemos. Bochito, te hubieras ido a anotar, güey. No mames, nos van a ganar estos mancos. Deus, ¿por qué me hice la cabeza? Ah, caray, Raulito, no lo haga, tonto. Vamos a hacer push, amigos. Contra push, tenemos tiempo para hacer un contra push. Tenemos tiempo para hacer el contra push. Nada más. Nos saltó re bien ese Machamp. Güey, ¿cómo es posible que hayamos perdido esta partida si íbamos ganando también? Es que porque apenas llegan nuestros defenders. GG's, amigos. ¿Por qué venderíamos el objetivo de arriba? Nada manches. Esta partida estaba ganada. Igual que la de hace rato, que de no haber sido porque el Gates nos la salvó. Cristóbal, gracias por tu like, amigo. Esta partida estaba ganada. ¿Quién sabe qué nos afectó? El Sontaro se cargó a su equipo, la verdad. Hizo 200 anotaciones y no solo eso, hizo 80.000 de daño. Yo hice 97.000, pero el daño de Gates no nos ayudó mucho y el del Bochito menos. Necesitan hacer más daño, amigos. ¿Cómo era el ranked, mijo? Vamos, una ganada, dos perdidas, lamentablemente. Parram, pam. Edgardo, gracias por tu like, Edgardo. Dice, put me on your team, el buen Chris. Vaya esta insta. A ver, Bochito, digo, Dairos, vete tú mismo, bro. Si puedes irte mismo tú, vete mismo. Sí, tienes toda la razón.
Gracias, amigos, a los que están dejando sus bonitos likes. Muchas gracias. Gage, Lucario, porfa, amigo. Casi te ganas el gato del Bambi. Casi te ganas el gato del Bambi. No mames. Los tenían dominados. Creo que todo el equipo de yo estaba en top. Sí, pero la cara, mi equipo la cagó. No subió. Solo estábamos dos arriba. ¿Por qué Dairos lo snipeaste o cómo sabes que vamos contra él? No mames, ¿cómo lo supiste, güey? ¿Cómo lo supiste? Ok, vamos a darle. Vamos bien, amigos. Ustedes confíen y ya. Lo único que nos hace falta son estrellitas. Eso sí nos hace falta, amigos. Así es que si pueden mandar estrellitas, estaría bien chido. Es broma, pero si quieren no es broma. A ver, vamos. ¡Muévete! Chico, ¿qué onda con el Bambi que quiere rifar a su gato? Emparejó con Mayin. ¿Quién sabe qué pedo? El Dairo supo que íbamos contra él. No sé cómo le hizo. No sé si el Dairo lo snipeó o qué pedo. O es brujo, porque desde antes dijo. A nosotros fue insta. O sea, buscamos y instantáneamente nos encontró. No creo que haya sido snipe, aparte yo soy el que le está dando click. Pero como supo el Dairos, es brujo. Oye, ahí lo hice todo mal. Todo mal hice ahí. Los abandoné con las abejitas, amigos, perdón. Bueno, ya no son abejas, son nubecitas. No, el Lich está muerto. ¿Cómo estás, Adrián? Rebañado, bienvenido. Maldito. Que te alce el mimo así, que mamada. Ey, al centro, Dairos, ayúdalos, bro. Ya sube, Chris. La teamfight está ahí arriba, Chris. ¿Qué estás haciendo? Pinche Chris. Wey, el surf parece que te pega muy cabrón el surf. Quiero lo que le pedí, por favor. Sí, amigo, pero pues tú dices, tú mandas, amigo. Cuando quieras. Se lo están flipeando, amigos. Pelénlo aquí en base, amigos. No se pasen de lanza. Hacer nada contra él, es como que me da el mismo. Vamos, Chris, rífate.
¡Ya se metió! ¡Qué poca madre! Que es muy malo este agüita, por eso no te empareja conmigo. Este sí. Vamos arriba, amigos, vamos arriba. Vendan ahí. Tenemos que ir arriba sí o sí. ¡Ay, no te creo nada! Esa pinche rana llegó a robárselo. Eduardo, muchas gracias por esas 10 estrellotas, amigo. Muchas gracias. Güey, nos lo robó bien estúpido esa rana. Salió así de su escondite, de su agujero. Y lo robó. Qué basura, eh. Nos hicimos el objetivo de abajo para nada. No manches, el rayo del mío me bajó casi 3000. No te pases de lanza. Casi 3000 me bajó. El absolcito es bueno, el absol. Pues lo estoy intentando, bro, pero la rana nos está robando los objetivos de una manera muy tonta. No, me emboscaron aquí, amigos. ¿Por qué nadie está haciendo el objetivo? Pues ya no lo hagan, ¿eh? Ok, ya van todos ahí. Tengan cuidado que a mí me emboscaron entre todos. No pude hacer mucho que digamos. Digo que se va, ¿qué? No, ya se murió el glitch. Vamos al centro, amigos. Vamos al centro en chinga. Vengan al centro. Esos güeyes van a ir al centro. No crean que van a pushar. Van a ir al centro. Vengan ustedes al centro. No pude hacer nada. Les bajé mucha vida, pero sus ultis les salvaron el trasero. No, bochito. El bochito llegó ya que se terminó la fiesta. Bueno, ya por lo menos mató a uno el bochito. De lejitos, pinche bochito, de lejitos. Bochito de lejito, bro. You're in trouble.
¡A la bestia peluda! Wey, ¿cómo llegó hasta allá esa madre? ¡Bochito God! ¡Bochito God! ¡No mames con Bochito! ¡Bochito God! ¡Salta árbol! ¡Salta en chinga árbol! No sé si ganamos gracias a Bochito, pero el Bochito nos salvó el trasero ahí. Puede que ganemos gracias al Bochito, quién sabe. Depende mucho del Overcap también. Qué grande el Bochito, qué grande. Qué grande el Bochito. Bochito, busca el stream, güey, y hazle clip, porque lo hiciste increíble. Yo vi que estabas escondido. Te iba a flamear por estar escondido. En eso vi que te saliste y dije, güey, ya se salió. Ya lo vio el carreabots y estaba viendo cómo la cagabas o cómo la salvabas, una de las dos. Y en eso el carreabots te ve, te va a madrear, le lanzas la barrera, lo estuneas y ¡pum! Rayo solar al Zapdos y te lo haces. ¡Nada mames, Bochito God! Bochito God, güey. Fue el héroe de la película. Gracias a las 10 estrellitas dedicadas al Bochito. No, hombre, grande el Bochito. Güey, no mames, el Bochito la salvó. Sí, sí, hay base, no se pushea. Nosotros no pusheamos. En la anterior nos pushearon. El Bochito nos salvó ahí bien rico. Bochito el héroe. Qué grande Bochito. Qué grande el Bochito. Sí se mamó el Bochito. Tremenda revancha. Pues no fue tanta pepiniza. O sea, sí la ganamos, pero nos costó mucho. La neta nos costó. Hay espacio, amigos, por si quieren entrar. A ver, voy a leer tu composición. No la veo, güey. A ver, la voy a buscar en respuestas. A ver, conversación. A ver, la nueva compo sanguinaria. Koopa, Snorlax, Talonflame, Dragonite, Duraludon y Garchom abajo. No mames, no creo que funcione, güey. No lo sé, güey. Puedo intentarlo, sí. O sea, si es lo que quieres y lo quieres patrocinar y eso, podemos intentarlo, intentar que funcione, pero está difícil que funcione. Dudo que funcione. O sea, lo podemos intentar, pero dudo que funcione. Vamos a ver quién está conectado para invitar, porque de aquí nadie quiere entrar, ¿verdad?
Ahora vamos a ver si quién fue el signo del gol. Manu está en combate. A ver, vamos a ver si quién fue. A ver, Dios está jugando con Mochis, creo. De aquí de ustedes, amigos, nadie quiere entrar. Ahí está el ID. Nos falta uno, amigos. ¿Alguien que guste entrar? Yo quiero entrar, pero apenas voy. Va, a ver si te da tiempo. Yo creo que sí te da tiempo. Igual, amigos, si hay alguien en el chat que quiera entrar, de una vez. ¿Cómo van las rankings? Vamos a empate. Dos ganadas, dos perdidas, pero vamos subiendo puntos. Porque como en los bajos, bueno, en rangos bajos, te suben más de los que pierdes. Vamos bien. Dice, no puedo entrar, estoy en élite. Élite es veterano, ¿no? Se supone que sí deberías de poder. Si estás en veterano, que es el dos rangos abajo de máster, no veo el motivo del cual no te deje entrar. Se supone que sin bronca podrías entrar. Se supone. A ver, vamos. Entró Hirotaka. Oye, Insta Search otra vez. ¿Será que alguien nos está haciendo snipe? ¿Será que alguien nos está snipeando o qué? Pues no le doy por si las dudas. El agüita, de seguro. Dice, bueno, Dios, ahí te veo. Tengo que cortar el césped. No quiero que me regañen. Ok, que no te preocupes. Bro. Está. Dale. Corta tu césped, bro. Tú tranquilo. Corta tu césped, bro. Y gracias por el apoyo, bro. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Va, no te preocupes. Gracias por el apoyo, por las estrellotas que mandaste. Muchas gracias, amigo. Se aprecian de corazón. No, yo creo que me tocó contra Agüita, porque el Agüita me dijo que me está snipeando. El Agüita, hace rato el Agüita dijo, de hecho ves que le dije que no lo encuentro porque es muy malo. El agüita está triste. Tiene la agüita. Ya que si nos toca el agüita ni peor. Amigos, ya estoy ansioso para que salga el nuevo Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Ya quiero, lo huelo. Lo siento en todo mi ser. Qué grande fue el bochito en la anterior partida, ¿eh? Lo hizo excelente el bochito. Dice, chale, ya ocupo el cambio de nombre. ¿Qué tal si ya me quieren con los top globales? Pero no dicen por tener el tag. Ey, sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Pero no es boches, es bochito. De hecho, es Hugo, Adrián, el que está arriba de ti, fue el que hizo esa jugada. Solo que su taje es bochito. ¿Por qué no te lo has comprado, bochito? El cambio de nombre. Creo que vale 20 pesos, ¿no? Según yo, vale como 20 pesos.
Ok. ¿No la tienes en esa cuenta? ¿Sabes qué tan mal va? Solo rífense. Que Bochito vaya con Getch a la top y Hirotaka con Chris abajo. Pero se suben, Hirotaka y Chris se suben. Antes de que salga. Cuando empiece el conteo del objetivo, se suben. La otra que podrías hacer, Bochito, es jugar en una Smurf y esperarte 15 días, bro. Yo sé que qué hueva, pero pues esa es una buena opción, ¿eh? Muy buena, ya arriba, amigo. Manches, casi lo mataba. Amigos, el búho no tiene nada de vida, pueden ir a matarlo. Búho y Sarina están sin vida, están sucumbiendo de vida. La ardilla gorda me está robando ahí jungla. Qué asquerosa ardilla. Creo que trae banda focus esa basura. Banda focus, guácala. Bochito está contra varios allá arriba, Le lancé la ulti porque vi a la ardilla ahí. Estoy comiendo tallarín verde con atún porque chachimbo. ¿Qué es chachimbo, güey? ¿Qué es chachimbo? Se me antojó lo que dijiste. Creo que ya tengo hambre. Pues me antojaste con una pasta con atún. Suena rico. Yo tengo el cambio de nombre, pero no dejaré el nombre de mi héroe spoiler, ¿no? Deberías de cambiártelo, ¿no? O sea, no suena, no está tan chido. Bueno, si te gusta a ti, Spoderman. Es que tú dejaste de jugar unos días, por eso te lo regalaron el cambio de nombre. No manches.
¿Por qué vendieron la base de abajo, amigos? Nos metieron casi 50 puntotes. El búho de ellos es malísimo. Y el Nimo está anote y anote y anote y solo se dedica a eso, ¿eh? Wey, no, man. Mátalo, 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 wey. Bien, 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 bien. Dale, dale, Chris, mátalo, mátalo. Bien, bien. Bien, están sacando ahí la teamfight, bien, Chris. Chris, mátala, mátala. Muy buena. Ya casi lo... Mátelo, Robón. ¡A la bestia! Me bajaron un buen día. Y la ardilla está haciendo mucho daño también. Chris, no te pongas en la ulti. Te están bajando toda la vida de gratis, Chris. Te están bajando toda la vida de gratis. Amigos, el objetivo de arriba, el objetivo de arriba. No, es que no puedo hacerle nada, amigos. Ve, o sea, Sarina me ultió y me mató de volada. Aseguren el objetivo, amigos. Vayan hacia el objetivo en chinga. Péguenle al objetivo. Nah, el pinche búho se los robó desde lejitos. Y el búho es malísimo, la neta. Ese búho está jugando horrible y nos lo robó el desgraciado canalla. Ese búho está jugando horrible y nos está ganando. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? ¿Unos consejos para subir un solo Q? Híjole, no juegues solo Q. Ese consejo te daría. No juegues solo Q. Y si lo flipeamos, ¿qué pedo, amigos? Wey, no, 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 no ultearon. Mi zorra se murió sin ulti. Ven, zorra, ayúdame, ayúdame, zorra. No, 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 ignóralos, ignóralos, zorra. Ignóralos, vente, vente, vente. Ayúdame aquí. ¡No mames! ¡No, ya mamá! ¡No, GG's! ¡Colita y GG's! Ulti al defensivo es meta. Íbamos muy bien. ¿Y en qué momento la dejamos perder tan feo? En el momento en que la ardilla se empezó a bustear, ahí fue donde perdimos. Vean, la ardilla le dieron el MVP. En ese momento en el que la ardilla se empezó a bustear, ahí fue donde valió el cheto todo. Pero es que estaban en la base de ellos peleando. No nos podíamos meter a la base de ellos a pelear.
Los que estaban peleando eran los defensivos. Estaba la ardilla y estaba el mimo peleando contra mi equipo. Y en la base de ellos, nunca los iban a matar. Tenían que salir de esa base, sí o sí. Tenían que salir de la base a como dé lugar. Les dejo el ID, amigos, a los que quieran entrar. Pues la regué porque no tenía ulti, pero yo no podía ir a ayudarlos a pelearles a unos defenders en base enemiga. Estaban haciendo teamfight en la base enemiga contra la ardilla, contra el mimo. Estaba muy difícil hacer esa teamfight. Ok, nos toca. No, entró el buen Suriel. Suriel, ¿eres tú, verdad, bro? Pues si te llamas Suriel, sería raro que fuera otro Suriel. Mira, si logré juntar otra energía más. Franklin, gracias por tu like, amigo. Here from Squirrel. Squad, squad. Es que no tenía la ulti. La cagué porque no tenía la ulti. Franklin, gracias por tu like. Así que Bochito se vaya con el mío. En el anterior el Bochito con el mío estuvo mejor. El Bochito con el mío es mejor. A ver qué tal nos va. Gracias por los likes, amigos. Cristian, gracias por tu like, bro. Ok, esa fue muy rápida. Clones, qué perro hace. ¿Por qué? No, salió mi pinche ataque. Ese ataque que da el dash no me salió ahí. No, ya mataron a Getch. Corre, mimo, corre. Y no mires atrás. Okay.
puta rana. ¡Ah! Salió de la nada la maldita. Es lo malo de jugar contra los güeyes que están comunicados. Porque dicen, va por el medio y todos se van en el medio. Y aquí si yo les doy la cal así, o sea, sí puedo darles la cal, pero les llega 10 segundos después. Y en un juego de 10 minutos, está cañón. Ay, a huevo, los Snorlax nos salvó ahí. No, morí. Bueno, lo único que están haciendo es que... Oh, ok, se me dio. Lo único que estaban haciendo ellos es que pusiéramos hasta la Tier 0. Digo 0, la Tier 2. La Tier 0, te imaginas a lo bestia. Y ya retroceden porque se quedaron a pelear ahí. También se pasaron de lanza. ¿Cómo se quedan a pelear eso? No sé, cubran base y farmen lo que puedan. Cubran base y farmen lo que puedan. Creo que tenemos que darle prioridad a la de arriba. ¿Dónde ibas, perrita con? Bueno, amigos. Ya, vaquen. No tiene caso que peleemos eso. La media tiempo, porque se pueden vaquear y me paran la anotación. No mames, Snorlax no me dejó hacer. Es un pujón todo feo. No sé cómo vamos, porque tenemos una base menos, pero estos güeyes tienen aquí la base a 44 y esta a
a 17. Tal vez vayamos ganando por poquito. Pero tengan cuidado con nuestros bases. Dejen al Mew cargar su Unite. Y los que no tengan, carguen Unite, amigos. No entiendo por qué están sin Unite Move. No lo entiendo. Porque no ganan un objetivo. No es como que hayan pushado ahí objetivo. ¿Cómo es que mataron a todos, amigos? ¡Qué show! No, mames, entré y me despedorraron. ¡Wey, el Snorlax! ¡No, nuestro Mew! ¡Ah, huevo! ¡Suriel, eres God, wey! ¡No te pases de lanza, Suriel! ¡Qué grande, wey! Qué grande lo hiciste ahí. Que note el bochito también, ojalá. Vamos, bochito, si anota, si anota, si anota. Oh, wey, wey. Si nuestro Snorlax anota, podemos ganar, ¿eh? Sigan anotando, amigos, sigan anotando. Sigan anotando, cracks. Bien, 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 bien. Sigan anotando, sigan anotando. No, ya me voy a solucionar. Ah, huevo, el mío anotó 44. ¿Cómo lo hizo? No tengo idea. Bochito, ¿traes rodillera o qué pido? ¿Cómo lo hiciste? Traías todavía el escudo del Rayquaza de seguro. No, man. Qué grandes, amigos. Suriel, lo hiciste muy god. Misión Sandwich ahí. El arriba, ¿verdad? Donde el... La cosa esa, el Snorlax me emparedó contra la pared. O en la última teamfight, porque también ahí me... Ahí también. Muy buena, Suriel. Muy buena robada. Muy buena robada. Sí, ahí me lo, ¿verdad? Sí, ahí me emparedó. Muy buena robada de Rayquaza, la neta. Como que siento que nos está costando trabajo las teamfights finales. No gasten su ulti, amigos. Recuerden, no gasten su ulti. Al menos que sea para pushar el objetivo de arriba y que quede poco tiempo. Pero si no, traten de no gastar la ulti. No es necesario. Ok, un Kahaskhan. Y un Pitch. Nah, esos ya no me sirven de nada. Ya tengo todos. Ahí mero arriba, dice. Gracias por los likesitos, amigos. Neyma Chan, ¿cómo estás, bro? Gracias por tu like. Esta vez creo que es Syndrace. Se me antojó jugar Syndrace. Creo que lo puede hacer muy bien. Igual tengo esta build que le va bien a Syndrace también.
Creo que menos 4 de defensa, pero es que tengo aquí el boost de defensa y eso ya me corrige. Sí, está bien. Ojo que no llevo pesas ahorita, con Cinderace no estoy llevando pesas. Porque le va mejor la garra y el periscopio. Beto, bienvenido. Gracias por tu like, Beto. Charmandercito que los mató. ¡No! La pendeja rana estaba escondida. ¿Cómo me choca cuando se esperan a que maten a todo su equipo para que les baje todo el daño posible? Y ¡pum! Te matan, güey. Eso es muy cobarde y muy mal onda para el equipo. Y sí, ganan que la kill. Pero, güey, ya dejaron morir a su equipo. Vamos a ir. No lo pude hacer. Ay, güey, evolucionó, no lo pude hacer. Me lo robó con un toquecito. Con Greninja, yo te recomendaría Muscle Band, Scoop Lens. Pues escoger entre Scoop Lens. Ay, güey, y me está robando el Scoop apestoso. Entre Scoop Lens y pesas, te iría bien. Hay gente que lo usa con Focus. No, yo no soy tan fan de la Focus. De hecho, no me gusta para nada la Focus. Muy buena, Suriel. Nah, mames, me cayó una ulti y un rayo solar. Qué mala suerte. Vamos, bochito.
¿Cuánto daño hace esa basura, eh? ¡Qué barbaridad de daño hace esa cosa! Otra vez la rana ultió. No, el Charizard se lo robó con sus llamas asquerosas. Ni pedo, yo creo que... Déjalo entrar, güey, déjalo entrar. ¡Ay, qué buen rayo! Uy, qué rayo tan hermoso te aventaste ahí, bochito. El bochito dijo, Nel, no voy a dejar entrar a mi madre. Y se lo hizo bien rico ahí. Uy, ¿por qué saca tantas ultis esa basura? ¿Por qué saca tantas ultis la rana? De traer en el gato, no lo seguro. ¿Para que saque tantísimas ultis? Uy, hace mucho daño esa cosa. La neta es una barbaridad el daño que te da con los ataques del niño. No pude. ¿Quién sabe quién se lo robó? El Koopa con el portal. No te creo nada. Puede ser, pero no necesita tanto las medallas de Dragonite. Con el puro energáfono tardaría así de rápido. Pero puede ser al menos. Si le opones las medallas del Dragonite, lo harías muy roto. O sea, cargaría muy, muy, muy rápido. Y lo siento, Bitch, por robarte, es que no tengo ulti. Vamos al centro ya, amigos, vamos al centro, al centro, al centro, al centro. Aquí hay un mimo, Flobro, hay un mimo por acá, ten cuidado. Uy, no puede ser que me haya hecho tanto daño el estúpido mimo. Vayan al centro, amigos, porque nos lo pueden robar. Ya conseguí la ulti. Buenísima del bochito, güey. Qué buena del pinche bochito. Estás muy roto, amigo.
¡Oh, es un Diggersby! Ya no puedo matar él. ¿Vieron que ahora es un Diggersby? Está lloviendo ya fuerte. El mochito haciendo... No, le paro. Time's up. Denme un segundito a cerrar las ventanas por allí. Bochita anda en modo bot, ¿verdad? El Bochita anda en modo bot. A ver, nuestros daños. No, a Getz le faltó daño. El Bochita lo hizo muy bot. Suriel también jugó muy bien. 75.000 daño lo hice bien, más o menos. Más o menos. Charizard lo hizo muy bot, el de ellos. El Greña siempre me la mataba por ir a anotar abajo, ¿en serio? Mira, el Hirotaka se llevó el MVP. ¿Por qué? ¿Ahora cómo funcionan los MVPs? Vean. Si se fijan, por ejemplo, yo tengo 143 puntos, 7 kills y 11 asistencias. Hirotaka 146, 1 kill, 10 asistencias. Ah, tenemos el mismo, tenemos los mismos, Pero creo que también depende cuánto se metieron a la pelea, cuánto daño recibieron, cuánto daño curaron, cuánto daño hicieron. Creo que ahora depende muchas cosas. Ya no es solo anotar y kills. Dice arriba, nos fue horrible, no te obsesiones con tus lentes. Yo no llevo lentes, güey. Me sacó, ahorita te invito otra vez, Gochita. No llevo lentes, Getch. Neta, no llevo lentes. Ni pesas, pues. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Hola de nuevo, cara de huevo. Ah, le dices a Suriel. Ah, ya, yo dije, what? Yo no llevo. Oye, me dio muchas más de los que pensaba, ¿eh? ¿Qué tazos le pones al conejo? Ah, mira, son estos, te los enseño de volada. Siento que ser top está más difícil y más con Machamp, la partida es con amigos. Sí, ahora el top más chido es este... Va a sonar tonto, pero es Mew. Mew funciona muy bien porque robas todo el farmeo. Mira, este es el set que llevo. Tengo 6 marrones, 3 rojas, 2 azules, 2 blancas y 2 moradas. Incluso podrías moverle y hacer que te vaya mejor, ¿eh? Por ejemplo, acá yo pongo estos dos, nada más y nada menos por el crítico. Para que tenga un poquito de crítico. Si no, podría cambiarlo por el Aerodáctil y por el. O por Omanstar y por algún otro. Y aumento más los azules y los morados. Por ejemplo, esta, la de All Rounder, la tengo para... Esta build la tengo nada más para la set de anotaciones. Esta es la set de anotaciones locas. Y anotas un montón, de verdad.
No me ha salido aquí el que quiero. Ni en la otra cuenta. Ocupo que me salga el... Aquí quiero a Saito. Y también a Jinx. No me ha salido. Y en la otra cuenta nada más necesito a Jinx y a Starmie. Y solo tengo a Starmie. Otra vez el aguacero, amigos. En Puebla está lloviendo mucho. Creo que hay un huracán cerca, ¿no? No sé si está muy cerca, porque no está lloviendo así como exorbitantemente, pero sí está lloviendo fuerte. Más que fuerte, constante. Tararán, tararán. Puede ser. Pues yo a Machamp lo llevo con este. Al Machamp de críticos lo llevo con pesa, garra y periscopio. Pero ese es al Machamp de críticos. Únicamente a ese. Amigos, en Amazon la Switch Lite está en 3700, para los que estaban preguntando que querían una Switch en descuento. En Amazon está en 3700 la Lite. Ah, son los mismos. Vamos, sigue con Mr. Mime, sigue con Mr. Mime. Mr. Mime está muy roto. Para uf, ahora tienen un Glacian. Este nos va a costar trabajo el Glacian. Glacian jungla ahorita está bien meta, eh. El Glacian jungla anda super meta. Les iba a decir, a ver si con la retroalimentación que le dieron no se muere, pero sí se murió. No mames, no, güey, me emboscaron, güey. Están ahí, tengan cuidado, están ahí en ese bush. No, los van a emboscar también. Pinche Glacian y el gordito te estunea el gordito con su panzazo y el Glacian te destruye. Destruye así de rapidísimo. Wey, Glacian baja demasiado. No es justo todo el daño que te hace Glacian. Está muy pasada de lanza. En la noche harás stream, me quedé a una partida de la maestría. Sí, en la noche hacemos streamcito, ya entras luego, si gustas.
A las 9:30, yo creo. 9:30, más o menos, haría stream. Miu, ya vente, bochito. Ay, güey, qué asco de ulti. Abarca un buen despacio y no te deja mover y aparte te hace daño. Siento que no debería de hacer daño porque es un support. Con el simplemente hecho de que te cancele todo, con eso basta. Reproduciendo desde el Sony. Principiante, híjolas, es que no vas a poder jugar conmigo porque el juego no te deja. Sube a veterano y con mucho gusto te ayudo. Y es que ya mi Smurf también ya llegó a Master, bro. Tengo la Smurf, pero también ya la llevé a Master, entonces necesitas llegar por lo menos a veterano, bro. Hay un poquito precipitado tu... Tardó muy buena la animación del niño. Otra vez ultió esa basura. Está muy roto el mimo, nos mató a los dos. El otro mimo, ¿qué pedo? Es que ultió, ese es el detalle, ultió y por eso nos... Güey, ve eso, 3000 de la ulti. Y lo peor de todo es que su ulti sale a cada rato. Estabas en base y te quitó media vida. Güey, el mimo está muy pasado de naco. Está naquísimo el mimo, no puede ser posible que haga tanto daño a esa criatura. Y esos güeyes llevan... Compo meta, Llevan Glacian jungla, llevan Mimo, llevan Mew. Toda su compo es meta. Neta, no te creo nada. Corran, apúrenle amigos, apúrenle, vayan arriba. Yo me los pidroné, y no, nadie vino a intentar agarrarlo. Otra vez la burra al río con el Mr. Mind, güey. ¿Cómo odio al Mr. Mind? Se mete ya, te deja todo así. Todo el tiempo estás así. Mientras esté la ulti del Mr. Mind. No les hemos podido anotar ahí. Qué feo. Están defendiendo como dioses. Es que ese Mr. Mind está muy roto. Vean, es nivel 13. Igual que yo soy jungla. Está muy pasado de lanza ese Mr. Mind. Mátenlo, amigos, para que se fideen. Para que se fideen rico, maten a ese Mr. Mind. El Mr. Mime no te pases de lanza con esa basura de Pokémon. Ven, ven, ven.
pude hacer nada. Se me metió el mimo otra vez. Güey, qué asco. Otra vez el perro mimo cochino se me metió. No pude ni voltear ni hacer nada. Uy, otra vez todo está en manos del bochito. Vamos, bochito, ya se lo están espidroneando. Nada, terrible, güey. El mimo está asqueroso. No pude hacerle nada. No pude hacerle nada, literal. Por más que lo intentaba, no podía. Ay no, cómo lo odio. Qué bien jugaba ese mimo. El mismo rival jugaba super god. Velo. O sea, no lo pude matar un all-rounder y el mío. ¿Por qué? Porque está rotísimo. Vengan todos a la de abajo, amigos. Sé que está muy difícil, pero pues todos a la de abajo. Ya no tienen a su mismo. Corre mismo, anota. No, ya no. La build del mismo asqueroso, me lo voy a comprar. La del rival, ahorita te digo. ¿Quieres saber la del rival? Es que el mismo rival jugaba muy bien con su mimo. Qué asco de mimo. Ahorita te digo qué build llevaba ese güey. De tazos no te puedo decir porque no sale en la página. Pero su build de objetos sí te la digo. El mismo rival les hizo la jugada. Me bloqueó todo. No pude hacerle nada porque me bloqueó todo. Besos, 68,000 de daño. Hizo más daño que mi all-rounder. Y hace rato les ganamos a esos güeyes. Lo lleva con energáfono, cintafocus y... Güey, lo lleva con energáfono, cintafocus y el poquito. Sí, güey, el mismo estaba muy pasado de lanza. ¿Cómo? Deus, cuando estés flipeando no le pegues cuando tienes mi ulti. Si solo me moría al objetivo, ¿no te ven? No entendí, bochito. O sea, ¿no le pego al objetivo? A ver, explícame porque no te entendí. Está lloviendo cañón. Sí, estaba muy fideado. Intenta ponerle a tu mimo energáfono para que cargues tu ulti a cada rato y la lances. A cada rato lánzala. Ponle energáfono a tu mimo. Mira, yo te recomiendo energáfono, focus y choice specs para que no estés cargando tus lentes. Desde el inicio tengas daño. Energáfono, focus y choice specs. Con eso la armas. Quítale el cascabel, ponle focus y quítale los lentes de anotación y ponle los lentes amarillos. Una build de medallas para atacantes a distancia. Pues la que llevo con el conejo. Bueno, no sé más. Sí, está muy roto ese. Así es, Rosita. ¿Cómo has estado, Rosita? Esta es la build que llevo para Cinderace.
Esa es la build de Cinderace. Bongo Bongo. Solo juega Charizard el Bongo Bongo, ¿verdad? Bongo Bongo, no te vayas Charizard, por favor, Bongo Bongo. Vete Defender, es lo que nos hace falta, un Defender. Por favor, Bongo Bongo. Es que Bongo Bongo solo sabe jugar Charizard. Bongo Bongo, por favor, vete Defender. Pónganselo. ¿El Bongo Bongo o qué? Canceló el bochito. Pararán, pararán, pararán. Estás acomodando los vistazos. Gage, me voy al anotador, güey. Me voy al dragón al anotador. Ching, es un Mauser. Es más, me voy a ir caja anotadora. Gage, me voy al anotador, bro. Si quieres irte jungla, vete jungla. Me voy a ir caja anotadora. Starmie da velocidad. La caja anotadora, andamos fino. Así es, Axel. En la temporada 2 fue mi main la caja y la llevaba anotadora. Pero yo iba solo top. Yo entré a un equipo que era canadiense y ya jugaban 1-1-3. Fueron de los principios de la 1-1-3. Y yo era el top laner con caja anotadora. Suriel, llévatelo Hex, ¿no? Llévatelo Hex para que los deletees a todos. Era la segunda, según yo. Porque en la primera temporada fui main Gengar. En la segunda temporada fui main caja. ¿Con tijera? Bueno. ¿Quieres que lo lleve con tijera? No hay pedo, lo llevo con tijera. A ver, déjenme ver si me voy arriba o abajo. Voy a intentar irme abajo. No, güey. No, el mimo. ¿Cómo que el mimo conmigo? Ay no, neta los randoms son bien randoms. Me dejaron al mimo. Lo bueno que el mimo ya es como un all-rounder, está bien roto. No, es que ¿cómo le ganas a eso? Arriba para aprovechar las anotaciones, porque manches, abajo estaba el mío y no te dejaba hacer nada.
Ok. ¿Cómo llevo la caja? Full anotadora. La llevo pesas, galleta y rodillera. Pesas, galleta y rodillera. Ese es Quirtle Squad. Todavía no. Ahora deberíamos ir todos a la bottom. ¡Hola! El rey mató al... el niño. Ah, sí me alcanzó el mío. A ver, este se va a poner épico, papi. Ok, no está mal. Van bien, vamos bien, eh. Sorprendentemente vamos muy bien. Bueno, ese mismo está jugando en el gol. Ay, la zorra, güey. La zorra con esa movilidad está chida. Ese sapo lo está haciendo bien. Está defendiendo muy bien el sapo. Dragon en anotador. Igual, ponle galleta. Pesas, Score Shield, y con eso te va a ir bien. Y como tienes la ulti es lo que le da el poder. Antes cuando no estaban nerfeados los escudos, estaba bien gordo. Uy, qué buena la ulti ahí. A ver si no hay nadie, ya la armé. Buena de nuestro Gengar, su bien muy buena, amigo. Adiós. Ok, voy a agarrar todos estos puntos y me los voy a anotar. Voy a anotarme eso, amigos. Ustedes háganse el de arriba. Porque tengo 50 puntos. Soy una caja de matadora. Uy, siguieron agarrando, ¿eh? Uy, está el niño. Mejor no. Vamos a ayudarles a estos güeyes. Vénganse acá. Yo voy a anotar allá abajo, amigos. Porque todos van a estar arriba, obviamente. Y
No, no pude, maldita rana pestosa. Ten cuidado, rana. No vayas a orillita, rana. Ey, va a estar rana. Uy, la rana trae escorcio. Qué basura. Qué basura de rana. ¿Qué va a ser la de la rana que trae a Scorchio? En los celos así bajos de solo Q y eso, sí te ayuda mucho esta build, ¿eh? Ya me del túnel. Me dieron un chorro de tiempo. Qué buena, bro. Qué buena del Gengar. Váyanse a anotar. Ahí deberían de irse a anotar. La rana que trae Scorchil que se larga a anotar. Qué raro una rana con Scorchil. Deus, te envía algo a tu privado del Discord. Ocupo que me digas qué pedo, ¿ok? Es lechuga, no sapo. Bueno, yo lo veo más como un sapo. ¿Cómo lo ves para el mío? A ver, vamos a ver. Pero pues métele otro rojo. Si la vas a llevar con set rojo, métele otro rojo, porque dos no sirven. Tienen que ser tres rojos. Tienen que ser tres rojos y te voy a dar una mejor build, Ubito. Dame un... Y no lo tengo acá. Te voy a dar una mejor build para el mío. Pero no está tan chida. La verdad no está tan chida. Déjame te hago una mejor build. La ganamos. ¡Hala! Anotamos mucho. Ve, Hugo. Te voy a dar una build un poco más chida. Nada más dame un segundo. La ponemos en gold. Vamos a poner los tazos correspondientes. Por ejemplo, podrías poner un Scyther. Scyther para esta. Podrías poner a la Butterfree. ¿Dónde está la Butterfree? Butterfree, Butterfree, Butterfree. Acá está Butterfree. Podrías poner a la Beedrill, al Vileplume. Ahora los que quedan ponlos en bronce. Espera, los que... Es que algunos necesitan ir en bronce. Por ejemplo, este necesita ir en bronce. Y hay otro que necesita ir en bronce. Déjame lo encuentro. Es uno, dos. Falta uno. Uno, dos, tres. Me falta uno que debe de ir en bronce. Era Victreebeedle y... Ah, no. Mentira. Solo era Victreebeedle. Que hasta ahorita el que tiene que ir en bronce solo es Victreebeedle. Y lo pones en otra vez en dorado. Y pones a este compa Venomoth. A Venomoth. Tienes ya esto, esto. Ahora te vas a poner... Yo creo que este. Aquí yo creo que te conviene también... ¿dónde están de los nuevos? Ponle a Starmie. Y ponle a... La Jinx. Y ponle a... El Slowbro. Creo que así. Ok, mentira. Me hace falta que quitemos... Oh, espera, ¿cómo era? Tengo 5, digo 6. 4, el de 4 está bien, que es el de azules. Creo que este es el que me está fallando. Este.
Ah, no, sí estaba bien el de 4. No, ese sí estaba bien, pero ¿cuál es el que me está fallando? Déjame ver qué show. No, ese sí estaba bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, Tentacruel. ¿Cuál es el que me está fallando? Es un morado, pero tengo 3 morados. Necesitaba otro morado. Pues así está mejor incluso que la que tienes ahorita, Huito. Podrías dejarlo así, pero hay un set donde puedes meter así como está, incluido que tenga 4. Déjame checar en mi celular, lo tengo ahí guardado. A ver, déjame revisar en mi celular, bro. Porque ahí tengo guardada una buena build. 7, 6, 2. Ah, ya, es que no era 4. Ok. Mira, lo puedes dejar así. Que esa es una buena build. Nada más que te sobra un morado, pero X. Y nada más te baja un poquito de crítico. Y ya. Pero esta build está buena. Te sobra un moradito, pero pues no pasa nada. Ve, tómale foto a esta. Y está buena. Lo que podrías hacer. Ah, mira, por ejemplo, el Scyther igual lo puedes poner de bronce para que no te haga tanto relajo. ¿Dónde está el Scyther? El Scyther lo puedes poner de bronce y así te queda mejor. ¿Y qué otra cosa? Mira, te da 50, te da 2, te da 3, te da 7. Esta está buena. Ahora, la otra que podrías optar... ¡Ey! Gracias por esa estrellita. ¿De quién fue? Muchas gracias, Esmirna. Dice, me haces una build insana para Wiggly aguantadora. Va, va, va. Jalo, me late. Justo ahorita te la hago. Gracias, Esmirna, por las 100 estrellitas. Íbamos muy bajos, te lo agradezco mucho. Mira, Huguito, puedes hacerla así. Te quedas con 5. O puedes tener los 7 para Mew. Le iría... A Mew le iría muy bien esta, bro. Yo no sé, ¿qué opinas? Pero le iría muy bien esta. O puedes optar por quitar al Slowbro. Poner a un Gengar. Ah, espera, pero déjalo. Ahorita te hago la de la Willy, super jalo. Poner a un Gengar. ¿Dónde está el Gengar acá? Poner al Gengar. Y quitarías también a... Creo que es la Jinx. Ajá, quitas a la Jinx y pones ahí algún, por ejemplo, un Mock. Necesitas uno negro más. Podrías poner un Mock. No, mentira, un Grimer. Que te da HP y te quita ataque. Y ya tienes 6, 2, 2, 7 y 2. Que es una build un poquito más ad hoc. Porque tienes el máximo de reducción de cooldown. El máximo de ataque especial. Tienes 2% de defensa. El 1% de HP. Y el 2% de defensa especial. Esto te iría bien, Hugo. Esto te iría bien. Y la otra también. La otra que te dije también te iría bien. A ver, vamos a hacer la de la Wiggly. Aguantadora la Wiggly. Creo que la Wiggly la podríamos poner incluso muy god. Podría estar muy god la Wiggly. A ver, a la Wiggly yo le pondría este. Le pondría... ¿Dónde está? Es Starmie. ¿Dónde está el otro? Starmie. Jinx. Starmie, Jinx. Slowbro. Starmie, Jinx, Slowbro. Aquí podrías optar por azul, blanco. Que creo que... Ajá, es este que te da Special Attack. Ajá, este. Podrías, a ver, te da, ahora sí, podrías optar por la Butterfree, que te da defensa, te da ataque especial, y te da el blanco. Tienes 4-4, vamos a buscar el de los moraditos, alguno que te dé morado verde. Creo que el morado verde solo es uno, ¿verdad? Sí, creo que solo es uno. A ver... Reducción de cooldown está muy god, pero solo tenemos
2 de para reducir el cooldown. Morado, morado. Necesitamos dos morados y dos azules. Justo lo que está aquí. Pero creo que podemos hacer una buena combinación de dos morados y dos azules y no meterlos nada más a lo menso. Morados y azul. Creo que no hay, ¿eh? A ver. Vamos a buscarle por colores. Morado. Ya tenemos a los que te dan doble. Y sí, ya tenemos a los que te dan doble. Ok. Mr. Mime te quita HP, pero. A ver, vamos a ver si la rosa. No, la rosa nos pide tres. Tres rosas. Está difícil sacar tres rosas de ese color. Pink. A ver, pink. Sí, no, solo se. No, y sería desperdiciar, no. Mr. Mime, vete. A ver, tenemos. Podríamos ponerle este para que tenga más ataque. Podríamos ponerle este para que nos dé velocidad y no esté tan lenta. De hecho, estaría muy bien así. El Vileplume. Ah, aquí ya tenemos el boost. Ah, mira. Podríamos incluso un moradito y listo. Un moradito más y listo. ¿Qué moradito nos iría muy bien para la Wiggly? Este nos da Special Defense. O el este que nos da defensa, pero nos quita velocidad. Eso es lo malo, que nos quitaría velocidad. Sí, no, yo creo que mejor este. Ajá. Y mira, ya tienes 2% de Special Attack, tienes 4% de defensas, 1% de HP, 1% de reducción de cooldown, 8% de Special Defense y aparte tienes 100 de vida, 5 de defensa, 9 de Special Attack para que des unos tremendos cachetadones y 5 de Special Defense. Y aguantarías muy God en Special Defense. Y como por lo general la Wiggly siempre está donde hay daño especial, por ejemplo, el Mew ahorita es de los más usados y es especial. La Zorra, la Delphox, también la azul que es la Glaceon, todos esos son especiales. Estaría muy aguantadora en el lado especial. Esta es una buena build. Toma el screenshot. Esta es una muy buena build para la Wiggly. Sí, de hecho, no creo que haya una mejor build para la Wiggly. Podrías poner a lo mejor 6 azules, 6 6 azules, los 6 morados, pero no podrías ponerle un poco de ataque especial y el ataque especial le va a ayudar a que deletees chido. Sí, creo que esta es una muy buena build. Aparte tienes un poquito de reducción de cooldown. Toma el screenshot a esa está buena. Dice, a ver, ¿por qué no eres 1600? ¿Qué haces troleando con las runas? Para que puedan. Güey, estaba jugando caja y gané, ¿ya viste? Estaba jugando caja y gané. Güey, es que tengo dos cuentas. Una en 1350 y esta en 1324. Puse 6 azules, 4 moradas, 2 blancas, 3 negras. A ver, ajá, pusiste. Yo puse 6 azules, 3 negras, 2 blancas, 4 azules y 4 verdes. Creo que está mejor esta. Ajá, está mejor esta, güey, la neta. Porque mira, puedes poner en lugar de 6 azules, 6 moradas. Quedas con 4 azules. Pero le metes 4 verdes todavía más. Queda Starmie, te da velocidad. ¿Para cuál es ese, bro? Esto que estaba haciendo es para la Wiggly. Pásame la página, dice Lugation. Ya. Pues sí, creo que esa build va bien, ¿eh? Sí, lo vi, increíble, dice. Las de reducción de enfriamiento no valen la pena. ¿No valen la pena? Pero por eso le puse 3. Con 3 está decente. 3 está buena. Aparte, las 3 que tienes son de doble color. Entonces tienes una morada, tienes dos verdes. Por eso está perfecto. Está perfecto. Sí, yo creo que esta build que te acabo de hacer. Y tienes 100 de HP, tienes 5 de defensa extra, 9 de Special Attack,
5 de Special Defense. Esta build está muy buena para la Wiggly. Le voy a tomar captura si quieres y... Pero no te la puedo mandar. ¿Estás en el grupo de colaboradores, Smirna? A ver. Espera, Saraí, ¿estás en el grupo de colaboradores de casualidad? Ah, no eres colaboradora, Saraí. Si te haces colaboradora, te la mando al grupo. Sí. ¿No? Si te haces colaboradora, te la mando al grupo de colaboradores. Saraí, gracias por esas 10 estrellotas, Saraí. Espero que te haya funcionado. Toma el screenshot. Yo ya la tengo. A ver, la voy a guardar. Ahí, si gustas hacerte colaboradora, te la puedo mandar al grupo de colaboradores. La captura. O dime a... O ya le tomaste screenshot, ¿no? Ya con el screenshot es más que necesario. Jiggly, le voy a poner Jiggly. Y toma el screenshot, ya con eso. Para que no la ocupes. De Mew y Mewtwo dan reducción de enfriamiento siendo moradas. Puedes ponerlas y evitas poner las negras. Pero es que las negras están como un comodín, güey. O sea, mira, tú... Ah, ya la quité. Pero le tomé captura. Mira, te voy a enseñar ahorita, una vez más. Te voy a enseñar ahorita que las moradas, digo, las negras, las tengo como, prácticamente que son comodín, ve. Es negra, negra y está la morada. Es negra y está la verde. Negra y está la verde. O sea, realmente es porque tiene doble color. Y así haces un buen set. A ver, dame un mejor set para la Wiggly. A ver si es cierto. Creo que este es el mejor. Creo que sí es el mejorcito. Comiendo usarlas para Mew. Ya pelean las color humilde. Las moraditas para Mew estarían bien, ¿eh? Pues bueno, te paso mi set de Wiggly. A ver, pásame tu set de Wiggly. A ver si es cierto que está mejor que ese. Yo siento que ese está muy god, la neta. Es un buen set el que les puse ahorita. Creo que hasta aquí le voy a dejar Getch. Lo seguimos en la noche, bro, porque ya se me hace tarde. Son 5:19 ya. A ver, vamos a ver el set de Agüita antes de irnos. A ver si es cierto que es god. Ya no tenemos energía. Pura cosa fea me salió, qué troste. Pura cosita fea me salió. A ver, ¿cuál cuenta tendré más alta? ¿Esta, la Smurf o la principal? Porque la principal no la he jugado desde antier. No sé si... Ah, no, la principal está más. Mira, la principal no la he jugado desde antier y está casi en los 1400. Nada más. Al rato la jugamos. El agüita está triste. ¿Qué tiene el agüita? No me pasó su build el agüita. Está troleando más el agüita. Ya no me llegó la build de agüita. Pues bueno, amigos, luego la vemos. Si me la mandas, se las enseño en el stream del rato. Cuídense mucho, amigos. Pásenla muy bonito. Si no dejaron su like, pueden dejarlo de una vez. Eso ayuda bastante. Y déjenme ver quién está haciendo streamcito de Unite y los mando con quién ande, ¿va? Ok, está el Ferchungas. Los mandamos con el Ferchungas y los saludan de mi parte, ¿va? Le dicen, te manda saludos el Deus. Dice que ya no hagas berrinche. Póngale, dice que ya no hagas berrinche. Así le ponen, porfa, porque anda de berrinchudo. Adiós, amigos. Bye.